La sentencia del caso Cordero Bernal versus Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Perú no es responsable por la violación de las garantías judiciales, el principio de legalidad, los derechos políticos y el derecho a la protección judicial contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del señor Héctor Fidel Cordero Bernal. El señor Cordero Bernal fue designado como juez provisional del cuarto juzgado penal de la provincia de Huánuco, Perú, el 15 de noviembre de 1994, y el 22 de junio de 1995 se le solicitó que se encargara de manera temporal del primer juzgado penal debido a una licencia solicitada por el juez titular. Al momento de su encargo, el señor Cordero Bernal conoció el caso de dos personas que piloteaban una avioneta de matrícula colombiana, que fue interceptada por la Fuerza Aérea. Estas personas fueron sometidas a un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas y se ordenó su detención. Posteriormente, el señor Cordero Bernal les concedió la libertad incondicional, figura contemplada en el Código de Procedimiento Penal para los casos en que se demostrara plenamente la inculpabilidad de los encausados. El 17 de julio de ese mismo año, finalizó el encargo temporal del señor Cordero Bernal en el primer juzgado penal. Luego de expedida la resolución de libertad incondicional, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial inició un proceso disciplinario en contra del señor Cordero Bernal, que dio cuenta de varias irregularidades y que derivó en su destitución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. La Corte Interamericana encontró en su sentencia que las decisiones adoptadas en el marco del proceso de destitución del señor Cordero Bernal dieron cuenta de forma pormenorizada las irregularidades ocurridas al otorgar la libertad incondicional a dos procesados. Por lo anterior, concluyó que la decisión estaba debidamente motivada y no fue arbitraria, de modo que no se violaron las garantías al debido proceso ni el principio de legalidad establecido en la Convención. Debido a que en este caso no se afectó en forma arbitraria la permanencia del juez en su cargo, la Corte concluyó que tampoco se configuró una violación del derecho a la independencia judicial en relación con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público. En relación con el principio de aplicación de la ley sancionatoria más favorable, la Corte encontró que no era procedente el análisis de su aplicación al caso concreto. Lo anterior porque la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con fundamento en la cual fue destituido el señor Cordero Bernal, era la normativa vigente en materia de destitución de jueces al momento de los hechos. Por último, la Corte encontró que en el trámite del recurso de amparo, los jueces examinaron la decisión adoptada por el Consejo y concluyeron que estaba debidamente motivada y que no se había violado el derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado de Perú no violó el derecho a la protección judicial. Accede al resumen y al texto completo de la sentencia en nuestro sitio web, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Protegiendo Derechos.